Aprendidos por ataque motochorro en Junín, se realizaron allanamientos y también para poder esclarecer este caso fueron determinantes las cámaras, el aporte de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo de nuestra ciudad. Uno de los motochorros fue aprendido y otro sujeto quedó a disposición de la justicia por encubrimiento. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Los motochorros que veían en imágenes, que fueron seguidos por las cámaras del centro de monitoreo, le habían robado el celular a una chica, se lo arrebataron en calles Mariano Moreno y pasaje Pastorino, a bordo de una moto 110 centímetros cúbicos de cilindrada, le sustrajeron la cartera, en realidad con un teléfono celular en su interior. Bueno, se realizó un allanamiento de la urgencia para un domicilio de calle Noir del barrio El Progreso, donde se aprendió a un joven de 18 años por robo, por el robo del celular y el secuestro, además de la moto marca Keller que fue utilizada en este hecho. Luego se realizó otro allanamiento también en el mismo barrio, sobre calle Marrul del barrio El Progreso, en donde encontraron el teléfono, un Samsung Galaxy J4, que el motochorro había robado, se lo había vendido al morador de la vivienda de calle Marrul, un joven de 21 años que quedó aprehendido por el delito de encubrimiento. Vamos a hablar ahora de un robo violento en Avenida La Plata al 200, Avenida La Plata y Pellegrini, cuando una joven iba a salir del domicilio fue sorprendida por un delincuente encapuchado y armado que lo obligó a reingresar a la casa donde la llevó a una habitación, revolvió todo buscando supuestamente dólares, mientras exponían datos concretos sobre la familia que daban cuenta de una investigación previa. O sea, aparentemente los delincuentes sabían, fueron puntualmente allí a buscar dólares. Mientras tanto, el delincuente la amenazaba con dispararle las piernas. Esta situación duró aproximadamente media hora y llegó en el interín a la casa del hermano de la chica, quien atinó a tomar un escobillón y golpeó al ladrón. Se volvió violento el robo porque el ladrón le colocó el caño del revólver adentro de la oreja a la mujer. Los redujo a los dos, se llevó todo el efectivo que se hallaba en la vivienda y un celular y se terminó dando a la fuga. Pero las cosas no quedaron ahí porque la mujer y el muchacho, estos hermanos víctimas del violento robo, le dieron aviso a la policía y mientras se encontraba presente en la casa trabajando científica, levantando pruebas y huellas, el joven recibió una llamada telefónica de un número desconocido en la que le exigían el retiro de los efectivos policiales porque si no, en esta semana te volvemos a visitar, así, literalmente. Los vecinos de la cuadra, de la manzana y de alrededores, lógicamente, están alarmados por lo acontecido y piden custodia para la zona.